Pues vamos a entrar en la recta final del programa. Casi sin darnos cuenta se nos ha pasado todo este tiempo. Esperemos que en casa, para nosotros buena señal, esperemos que para todos ustedes también. Pero no queremos que falten las actividades que se desarrollan aquí, en este lugar donde nos encontramos, en Piscina Jerez. Para ello vamos a saludar ahora a José Campoy, que es el director deportivo de estas piscinas. José, bienvenido. Bien hallado. Aunque nosotros tenemos que decir más que bienvenido, los bienvenidos somos nosotros, a vuestra casa. Y gracias por abrirnos las puertas, porque estamos disfrutando muchísimo en estos días de vuestras piscinas. ¿Cómo llevamos el verano? Sé que es poco tiempo, pero por ahora bien, ¿contentos? Sí, la verdad es que este año es el que mejor hemos empezado. La gente está muy contenta, que eso es lo que más nos importa. Las buenas críticas, que la gente está cómoda, que no haya problemas. Hemos empezado con muy buen pie. Es verdad que el tiempo está acompañando días sí, días no, pero bueno, eso es algo que no podemos controlar. Ajá. Pero por lo demás todo muy bien y la piscina este año creemos que está en óptimas condiciones. Y se pone todavía mejor cuando hablamos de actividades complementarias. ¿Qué actividades se desarrollan aquí, José? Pues este año hemos querido darle una vuelta de tuerca a la piscina y hemos querido mejorar nuestra oferta. Así que aparte de la magia, que ya la teníamos el jueves, el año pasado ya teníamos magia todos los jueves, este año la seguimos teniendo. Tenemos actividades de animación de lunes a viernes, de 4 a 7, tenemos manualidades, tenemos actividades acuáticas dentro del agua, tenemos actividades para niños de diferente tipo y cada día vamos cambiando. Y además, a partir de la semana que viene empezará unos chicos que van a hacer un baile lunes, miércoles y sábado también en la piscina, y toda esta actividad es completamente gratuita para todo el que esté dentro de las instalaciones en ese horario. Ah, normalmente es por la tarde, ¿no? Este tipo de actividades que estás comentando, ¿no? Sí, todas las actividades son por la tarde, entre las 4 y las 7 de la tarde es cuando tenemos todo este tipo de actividades, porque por las mañanas hay menos público, están los niños del campus, entonces pues creemos que podemos dar una mejor oferta a esa hora. Ajá. Además, bueno, actividades, algunas son nuevas, ¿no?, de este año. Sí, tanto como son las manualidades, como las actividades acuáticas y la animadora en sí es algo completamente novedoso para también intentar descargar un poco a los padres en esas horas de siesta, de sueño, para que los niños puedan estar entretenidos y podamos estar más tranquilos. Ajá. Oye, la actividad de la magia es todos los jueves, creo, y ya el año pasado lo hacíais, ¿no? Sí, el año pasado, a principios de agosto empezamos, este año hemos querido empezar desde el primer día. Y la verdad es que es un éxito rotundo. Tenemos a nuestro mago, Magic Sam, que ganó el certamen de magia del año pasado de la ciudad de Jerez. Se ha presentado ya varios concursos, está realizando trucos que ha inventado él. La verdad es que tiene una muy buena proyección, es un chico muy gracioso, además muy simpático, y va aquí de grupo en grupo haciendo su magia en todos los usuarios. Ajá. ¿Y lo de los bailes, todo tipo de baile o lo tenéis más concreto? Es una especie de aqua aeróbic, pero dirigido a todo tipo de público en la orilla. Ajá. Y es muy marchoso. No es un tipo concreto de baile, pero sí es algo así como una especie de gimnasia dentro del agua. Oye, esto es un lujo, ¿no? Porque, oye, venir a una piscina, disfrutar de esas instalaciones y encima todo esto es una alegría, ¿no? Claro, nosotros, nuestro principal objetivo es que el cliente esté contento y creemos que con este tipo de actividades pueden estar más contentos que cualquier otro año. Ajá, los fines de semana se están desarrollando con mucho público, entiendo, ¿no? Es cuando tenemos más tiempo libre y cuando viene mayor público, ¿no? Hay mayor presencia. Sí, los fines de semana normalmente son más fuertes, por eso los sábados también hacemos el baile, para que las personas que vengan el sábado puedan disfrutar también de la piscina. Y los domingos son con diferencia el día más fuerte, cuando, como tú has comentado, más tiempo libre hay, claro, más opciones de venir a la piscina tienen. Ajá, ¿y estáis pensando, hay algún tipo de actividad a lo mejor que se pueda desarrollar, alguna novedad más, o de momento eso está bien?
Ahora mismo no tenemos más cosas en mente, pero bueno, siempre estamos intentando innovar, hacer cosas nuevas. También es verdad que los domingos hay mucha gente, y con tanta gente, una de nuestras premisas en la piscina es seguridad. Y creemos que cuando hay mucha gente en la piscina, hacer actividades puede ocasionar algún tipo de problema. Entonces, pues queremos priorizar la seguridad, y si vemos que se pudieran hacer otro tipo de actividades, pues la implementaremos. Y bueno, y todas estas son actividades complementarias, estás comentando por la tarde, aunque tú lo has nombrado brevemente, pero claro, hay que recordar por la mañana las otras actividades que están más enfocadas a los niños, que disfrutan del campus, que disfrutan de la piscina, de las instalaciones deportivas, que de eso simplemente no hemos comentado tampoco mucho, ¿no, José? Sí, nosotros tenemos un campus deportivo para niños entre 3 y 14 años. Creemos que es uno de los mejores campus de la provincia casi. También tenemos actividades de natación, que bueno, tanto para el campus como para la natación hay que inscribirse ya porque se agotan las plazas. Y para personas más mayores tenemos aquaeróbic, que bueno, que también vienen a pasárselo bien de lunes a viernes en horario de mañana. Yo te preguntaba antes por las novedades, pero hay una que aunque ya se ha comentado en este programa, pero siempre es bueno recordarlo. En otras ocasiones los lunes se cerraba, pero este año habéis decidido que no. Y esto es siempre bueno saberlo porque a lo mejor hay un público que si el año pasado, por ejemplo, no vino o está un poquito más desconectado, siempre es bueno recordárselo, ¿no, José? Sí, la verdad es que todavía a la gente no le entra en la cabeza que Piscina Jerez abre todos los días, de lunes a domingo. Que ya lo de cerrar los lunes es algo que ha pasado pasó al pasado. A la historia, exacto. Pasó a la historia. Exacto, nosotros abrimos todos los días. También hay gente que piensa que es que los lunes se cerraba para limpiar la piscina, eso es un bulo. La piscina se limpia todos los días, desde que cierra hasta que abre. Hay gente aquí limpiando los dos vasos porque bueno, es una piscina grande y necesita mucha limpieza. Nosotros queremos que esté perfecta y para ello pues tenemos un personal que está cumpliendo. Entonces se limpia todos los días durante varias horas. Ajá. Los lunes se cerraba para dar descanso al personal. Entonces este año, bueno, ya el año pasado lo implementamos, este año seguimos. Hemos decidido que los lunes son un día tan bueno como otro para venir a la piscina. Quizás de los mejores porque es cuando más tranquila está. Claro. Todavía hay mucha gente que no sabe que está abierto. Entonces yo invito al público a que venga los lunes porque es un día que se está muy tranquilo, muy a gusto y se está perfecto aquí. Cualquier día es bueno, José, aquí. Desde luego, intentamos que así sea. Da rabia no poder hacer así y meterse de cabeza, ¿eh? Tú tampoco puedes, ¿no? No, hombre, ahora mismo no, pero vamos, yo estoy ya bastante harto de piscina. Sí, tú estás... Bueno, pero no creo, porque aquí hay para pasarlo bien mucho, ¿eh? Y sobre todo a mí me encanta el castillo que está aquí detrás hinchable, me encanta que los niños se puedan tirar, ¿eh? Al agua directamente, ¿eh? Sí, el castillo está muy bien, también a mí me gusta más el de la Olímpica, es más grande y es para todo tipo de público. Y los chavales como nosotros todavía ya podemos disfrutar de ese tipo de cosas. ¿Pero allí sí podemos nosotros o solo para los niños? Sí, allí a partir de 13 años se puede tirar cualquier persona. En adulto, la Olímpica, ¿no? En la Olímpica. El castillo de la Olímpica para los mayores. Bueno, pues buena cosa estamos diciendo aquí hoy, José. La que está aquí en el lago es para los pequeños, ¿no? Sí, menores de 12 años. ¿Menos de 12? Sí. Perfectamente. Bueno, pues ya sabes que a partir de allí, de mañana, nos vamos a tirar mucho, tú lo sabes, ¿no? Hombre, eso espero, para eso está, para el disfrute de la gente. Y además es un precio muy económico, porque pagas 2 euros y puedes estar todo el día tirándote indefinidas veces. Ajá, bueno, pues fantástico. ¿Alguna actividad más que comentar, José? ¿Algo más que quieras añadir? Bueno, que estén pendientes a nuestra programación porque en el futuro tendremos nuevas actuaciones, tendremos veladas, queremos cuando inauguremos el otro restaurante, queremos hacer diferentes tipos de eventos. Así que simplemente invitar a la gente a que esté atenta a nuestra programación. Desde luego que sí, nosotros estamos aquí para contarlo, ¿no? Exacto. Pero que nos lo cuente de primera mano, ¿no? Sí, sí, estáis aquí y nosotros seremos... Estaremos encantados de informar a vosotros los primeros. Claro que sí, porque nosotros vamos a servir de altavoz a Piscina Jerez, ya que este año pues ha abierto las puertas de nosotros, el Club del Verano, que es vuestro club y vuestra piscina, evidentemente. Y ya lo que queda es despedirnos y bueno, también vamos a tener la oportunidad, le hemos dicho a Juan Garrido que se venga aquí con nosotros para despedir, así que lo vamos a hacer entre los tres, con Juan, con José y con un servidor. Vamos a decir hoy adiós. José, a ti el primero y agradecerte nuevamente que nos haya abierto las puertas. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hacer llegar a la gente cómo ha cambiado Piscina Jerez. Ajá. Y a Juan Garrido. Bueno, Juan, la experiencia, ¿contento, bien? Un placer.
placer, como siempre, Eduardo. La verdad que hemos contado hoy con unos campeones de la natación, del waterpolo, y es un placer siempre conocer de buena mano cómo los más pequeños se acercan a las actividades relacionadas con el agua, a los deportes acuáticos, que en parte son muy desconocidos por el gran público, ¿no? Por lo tanto, hemos hecho, yo creo, que una gran labor de difusión de esos ganadores y por esos padres que luchan tanto para que los hijos estén vinculados y relacionados con los deportes, que tan sanos son, ¿no? Por otra parte. Así que siempre un placer compartir en este Club del Verano un ratito contigo, Eduardo, y hasta la próxima. Claro que sí, además hoy te hemos hecho hemos hecho que seas periodista deportivo, hoy todo te ha tocado deporte. Que por cierto es la primera vez en mi corta carrera periodística que hablo de deporte, ¿eh? Porque yo soy un poco nulo para el deporte, pero bueno siempre no hay que saber última. De todo, hay que saber de todo. Que no sea la última y que lo disfrute igual que nosotros. Claro que sí. Gracias Juan, a ti también. A vosotros como siempre. Y ya en este agradecimiento pues queda también a todos ustedes por acompañarnos, ya saben que todos los días vamos a estar aquí en Piscina Jerez acompañándoles y sobre todo, bueno, pues dándoles a conocer las actividades que se llevan a cabo, el buen ambiente que se respira y solo queda una cosa, que ustedes no solo lo vean a través de la pequeña pantalla, sino que vengan aquí a Piscina Jerez a disfrutarlo in situ, que así es como mejor lo van a poder comprobar todo lo que ustedes ven a través de la televisión. Lo dicho, gracias y hasta mañana.